Bien, seguimos con Salí de ahí, maravilla. Y ahora llegó el momento del hip hop con La Voz Negra. ¿Está por ahí? Nigru. GG, ¿qué pasa, familia? What up? ¿Qué onda? Acá manija, hermano, manija, y contento una vez más estar grabando con ustedes información con mucho amor, como siempre, y conciencia dentro de esta cultura hip hop. ¿Vos sabés? Capítulo número 6 que lo llamo. ¿Qué, eso te iba a preguntar. Dentro de mis datas. El número 6 es, ¿no? El número 6. De esta mini número 6 cambia el panorama en cuanto a siglos, ¿no? Nos vamos a una data más siglo XXI. Estuvimos hablando en los anteriores capítulos, siempre repaso rapidito, ¿no? De las raíces, sí, pioneras del hip hop, gente que fue fundamental para lo que fue sucediendo durante el transcurso y lo que estamos haciendo ahora, que les estoy comentando a ustedes. Hoy nos vamos al siglo XXI, para mí, a mi criterio, a mi gusto, la gente después puede dar su opinión en los comentarios y lo que quieran comentar, obviamente, en cuanto a la data. Voy a hablar de Rapsody, para mí, de las raperas más hip hopas del siglo XXI, y voy a contar por qué. Vamos a comenzar hablando de dónde viene también. Ella nace en Estados Unidos en el año 1983, en Carolina del Norte. Ahí vemos una imagen. Es ella. Vamos a ver imágenes muy... Es ella misma. Vamos a ver imágenes muy picantes y muy con mucha información también de por qué es, para mí, de las más hip hop. Nace en el año 83, ya con una referencia al hip hop que en su entonces, en los 90s, aquellas personas que escuchaban música... Por ahí era el acceso que a veces teníamos, quizás le habrá pasado a alguno de ustedes, era por Match Music. Claro. Entonces llega esa data, ¿no?, más comercial, más mainstream. En el caso de ella, viene empapada de referencias de Queen Latifah, de MC Light, que son referentes, Lauryn Hill, son de referentes de aquel entonces, bueno, que hoy en día ya tienen un peso enorme por su carrera y por lo que hicieron con el arte, que también es fundamental aclarar esto, ¿no? Más allá de los gustos y lo que hace uno con la música, de lo que genera con su arte, dentro de una cultura hip hop, como siempre aclaro, con una conciencia por sobre todo. ¿Cómo inicia dentro de la cultura? Bueno, ella estudiaba en la Universidad de Carolina del Norte, una universidad estatal, conoce a una agrupación, los Coolie High, que era una agrupación más de hip hop, R&B, música lo-fi y algo más, sí, chill, ahí lo vemos. Son estos pibes. Bueno, justo salen media. Exactamente, esa es la agrupación. Con Coolie High es como que empieza a entrar en el mundo de la música. Ahí la vemos a ella. Rapsody muy tiene algo que es muy estilosa. Sí, sí. Olvídate. Ya arrancamos desde la primera imagen. A la segunda imagen ahora está más chill, más tranca, está con una camperita, pero viene el estilo yankee. Y ahora vamos a ir a la data picante donde empieza su carrera a crecer, ¿no? A ella enfocarse como rapera, porque tiene la bendición de conectarse a través de esta agrupación con uno de los productores más también picantes de esta cultura, alguien que viene ya laburando desde los 90 con la música, con la producción. Estoy hablando de Night Wonder, que ahora vamos a ver en la siguiente imagen. Es ese hombre que vemos ahí, también mucho estilo. Parece un superhéroe. El nombre, todo. Te digo que es un superhéroe. Es un superhéroe de la música, del arte, y lo que hizo con ella hasta la actualidad. Siguen trabajando juntos. Para aquellas personas que les gusta por ahí un poquito más el hip hop, saben que estoy hablando de uno de los mejores productores de la historia. La conoce a ella en el año 2004 a través de Coolie High, a través del grupo donde pertenecía, y empiezan a trabajar juntos. Wonder le ofrece laburar un temita en uno de sus discos lanzados en el 2007, y de ahí no pararon de hacer arte, música, discos, que ahora vamos también a estar hablando. Pero bueno, ya Rapsody arranca picante, ¿no? Como que... Sí, bien arriba. Desde una agrupación bien arriba, desde una agrupación bien under, a conocer un productor que también, casualidad, era del mismo barrio de ella, donde vivía. Nació en un pueblo llamado Snow Hill, un pueblo de 2.000 habitantes. Poquito, tranca. Tranquito. Che, me gustó también, me llama mucho la atención, ¿sabes qué? La banda, ¿cómo es que se llamaba? Coolie High. Coolie High. Che, quiero escuchar esa bandita. Me gusta esa banda así, mira, chill también. Recomendadísimo Coolie High para toda la people. Es bien high, bien tranca. Y está bueno eso de que dentro de la cultura hip hop escuchamos una variación de géneros
que podés elegir, ¿no? Para cuando querés algo bien arriba, bien picante, cuando querés conciencia, que es en el caso de Rhapsody, que bueno, igual también la música, dentro de la música consciente, uno puede variar con los sonidos también, puedes hacer a través de cualquier tipo de sonido, digo, opino. Claro. Sí, 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 sí. Ni hablar. Vamos a las dos imágenes siguientes, porque acá hay mucha data también, que nos va a hacer recordar información que estuve dando en los primeros capítulos. Bueno, ahí vemos una imagen de ahí con Wonder, ya cuando estuvieron trabajando. Recibe varios premios, que ahora vamos a nombrarlos y por qué también. Pero me gustaría ir a la siguiente imagen, donde vamos a ver a ella que está ahí rapeando. Y si se le puede hacer zoom a esta o a la otra, vamos a ver un collar que es de la Zulu Nation. La Zulu Nation es la organización más grande del hip hop, desde sus comienzos hasta la actualidad, creada por el gran Afrika Bambaataa y un montón de personajes más que estuvimos hablando de esto. Me acuerdo. Dijiste Zulu y ya me acordé al toque de Bambaataa, que lo habíamos escrito mal la otra qué vez. Qué bien, hermano. Me encanta. Esto encanta es un que docu. Vaya quedando porque... Es una docuserie tu columna. Tu columna es como una docuserie, Nero, de hip hop. De verdad te digo, ¿eh? Me gusta. Bueno, me ceba, porque yo creo que, hermano, cuando si en un momento ponele, damos un cierre como de temporada, hay mucha información que le estamos dejando y como siempre con amor y conciencia para la gente. Más allá que en el hip hop está lleno de artistas, llenos de referentes y en el mundo podemos hablar de diferentes países. Estoy indagando en los Estados Unidos desde los inicios y ya vamos a llegar a esa temporada argentina donde hay data de sobra. Bueno, pero vamos de a poco, paciencia. Bueno, ahí vemos en la siguiente imagen también, la vamos a ver, pero quizás lo podemos ver un poquito mejor. Ahí se ve bien, al logo, para que la gente conozca también, porque el logo de la Zulu tiene el mapa de África, todo lo que generan con el arte en la Zulu. Ahí lo estamos viendo ahí. Tiene una conciencia en cuanto a raíces, ahí lo podemos ver. También tengo una frase acá anotadita para ustedes, en lo que la extraigo de una entrevista, en donde le preguntan qué se siente ser parte de la Zulu, ¿no? Comienza haciendo música en una agrupación bien under. Conoce al productor Night Wonder, uno de los más referentes de esta cultura. Es parte de la Zulu Nation, que también es historia, ¿no? Son esas organizaciones que formaron y dieron el nombre a lo que es el hip hop. Y voy a buscar por aquí una frase que dice: para mí ser parte de la Zulu es divertirse y retribuir a la familia, el saber, amar y ser honesto. Y resalta con que cualquiera puede ser parte de la Zulu, ¿no? Con tener ese tipo de filosofía de vida. Tan simple que no todo el mundo la tiene igual, ¿no? Exacto. Ser buena persona, tener buena leche y ir de frente. Es como muy difícil también en la industria musical poder llevar un hilo y mantenerse enfocado, ¿no? Sabiendo todas las tentaciones, y más si hablamos en Estados Unidos, que es totalmente diferente a la industria de acá de Argentina, por un montón de cosas que lo tenemos consciente en nuestra cabeza económica y demás, y acceso, pero no quiere decir que acá en Argentina sea imposible, sino que es diferente, ¿no? Y ahí hay también lo que pasa en Estados Unidos, y ha pasado en muchos artistas que la industria los absorbe, ¿no? Podemos hablar de Amy Winehouse, de Mac Miller. Muchos artistas que terminan comiendo, ¿no? En el hip hop es muy normal también que pase, porque es una de las culturas más pop. El rap es uno de los géneros más pop del mundo. Vamos a hablar de su discografía. Bien. El año 2012 lanza su primer disco, The Idea of Beautiful. Un gran disco también recomendado para escuchar. Tiene una tapa donde hay dos nenas africanas. Ella hace mucho de su música hacia la conciencia de raíces, los afrodescendientes, los niños, una cuestión también de género, la lucha de las mujeres en cuanto a toda la historia en los Estados Unidos. Entonces, en cada disco vas a poder encontrar historia. Pero me gustaría hoy resaltar el segundo disco de ella, que es totalmente dedicado para su abuela. Así que vamos a la siguiente imagen, que si no me equivoco es la tapa del disco. A ver si Guido la tiene por ahí. Live. ¿Esta es? Exactamente. Muy buena. Exactamente. Mirá lo que es esa tapa. Muy buena, boludo, me encanta. Hay mucha data. Mucha. Tipo, si te, por,
si te pones a analizar, hay mucha data y yo creo que hay que resaltar también el laburo, además del MC, de que está siempre ahí con su voz representando todo lo que le rodea a un equipo de trabajo, ¿no? Y las tapas son fundamentales, sí, para que poder lograr esa idea que acompañe con todo el laburo musical. Layla Wisdom es este disco lanzado en el año 2017, el cual es nominado a los Grammy. Ya picante, empieza a caerse, evolucionando cada vez más, ¿no? De pertenecer a la organización, de estar con Wonder, a un disco con considerado como para participar en los Grammy, peleando en paralelo con Kendrick Lamar, no sé si lo tiene, sí, seguramente la gente lo tiene. Entonces, como que ya Rhapsody en 2017 da como un paso en alto, ¿no? Siempre con su música consciente, en este disco habla de que es totalmente dedicado a su abuela, por una cuestión de afecto familiar y de lo que sucede también en el mundo, ¿no? De esto de vivir demasiado acelerado y no vivir el presente, y después esa persona que tanto queremos se va y no podemos hacer lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? No perder disfrutar el tiempo y enfocarse en el amor familiar, en el cariño, afecto, A ver, ahí para que lo perdimos un poquito al negro. ¿Cómo es la? Ahí va, ahí está. Te habíamos perdido, negro. Volví. Ahí volviste. Te ¿cómo? Pusiste medio Daft Punk. ¿Cómo va, negro? Guido te saluda acá. Ahí está Guido. Guido, ¿me escuchás? Cuéntame. ¿Cómo sí, va? Te escucho, cuéntame. Todo tranca. ¿Sabés que lo que estábamos viendo acá del arte de tapa? Tiene un montón de detalles de la cultura, a ver, esto pareciera una obviedad, ¿no? Pero de la cultura africana, pero africana, no afroamericana, directamente africana. Bien. Todos los, esa especie de collar, pero con mucho del tinte del metal, del oro, mezclado con diamantes, mezclado con la chica con la cara pintada. Gran parte de los afroamericanos, que son artistas en Estados Unidos, muchos, recurren sistemáticamente a su propia cultura, obviamente, para generar este tipo de artes. Es increíble. Es como oro puro este arte, esta cultura, digamos, también. Sí, hermano, yo creo que concuerdo con lo que decís y realmente los afrodescendientes en los Estados Unidos sabemos, contábamos en un principio cómo comenzó la cultura hip hop, todo lo que tuvieron que atravesar y que hoy en día ya tenemos gente que es empresaria, bueno, ya tuvieron su presidente, cómo también la cultura fue luchando para que esto, y hoy en día sigue luchando, ¿no? Para todas las cosas que pasan en cuanto al racismo y demás. Y la data sí que tiene ahí, la tapa del disco es muy buena también, ¿no? Está ahí como una nube, es una niña, bueno, como sí, si fuera una corona cuando vas al cementerio y tiras ahí la flor. Pero bueno, la verdad que es un disco también totalmente recomendado musicalmente porque te lleva a diferentes levels y podés escuchar un poco de electro funk también. Rhapsody tiene una variación de géneros increíble y se adapta con su flow. O sea, es como lo diría en criollo, es alguien que, no sé, es como una 4x4 ahí arrasando arriba de un beat siempre de la manera que sea. Sigue evolucionando en cuanto también en conexiones con el arte y forma parte del sello discográfico de Jay-Z, que es la siguiente imagen, vamos a ver de quién estamos hablando. Sí, bueno, este es el padrino del hip hop, ¿o no? Es uno, o sea, exactamente, uno es pesado. Uno de los padrinos, es uno de los pioneros, hoy en día es un multimillonario, empresario, diseñador, MC, productor, así que forma parte del sello de Jay-Z y ahí es como que no... Rhapsody se fue ganando el respeto, el cariño de gente, porque también supieron ver el talento de ella. No le fue muy fácil, lo cuenta en muchas entrevistas, en cuanto por ser mujer, como siempre lo recalco, por una cuestión de imagen, ella en varios temas habla también de cómo la industria musical tiene esa bajada de línea de la mujer perfecta, y en realidad acá vamos, Rhapsody muestra estilo, muestra que no hay una que uno no, por ser mujer no se tiene que poner cierta ropa, ¿no? Empieza a romper con todo esto como muchas artistas lo hacen hoy en día. No, me encanta. El look de ella es muy bueno. Esa remera, ¿qué es coso? Ese es Tupac, el que tiene ahí puesto. Es Tupac, hermano, es Tupac. Hay mucho, viste que todo el tiempo lo que llevan puesto ahí tienen data, remeras, collares, anillos.
siempre tiran data a través de su indumentaria, digamos, ¿no? De su vestimenta. Y como conté en un principio también, sabemos que la vestimenta es uno de los elementos del hip hop. Así que estamos hablando de alguien que representa a una de las organizaciones más grandes del hip hop, que tiene su música, que lleva una letra y un laburo de conciencia, que trabaja con gente que realmente son hip hop. Rhapsody, para mí, por eso sigo considerando que es una de las raperas más represent del siglo XXI, porque bueno, arrancó en esta era que es como la nueva escuela, digamos. Negro, tuvo un buen... Sí. Decime. No, como para ir cerrando, me dijiste, ¿tenías un tema que habías traído? Tengo un cierre picante doble, como siempre, que me gusta a mí. A ver. Les recomiendo una vez más, repito, que chequeen su música. Es muy difícil poder contar la historia de Rhapsody, sino que acá les traigo una recomendación de un artista que verdaderamente hace cosas y que con su música transmite buena vibra para que uno también se anime a hacerlo, ya sea cualquier tipo de arte, ¿no? Bien. Tengo un cierre con una frase, pero antes aclarar que el año 2019 sacó un disco, Evie, que es... Podemos ver la tapa, que es una de las imágenes que tenemos, que está ella de costado. A ver, ahí la está buscando Guido. Ahora, mientras las buscamos, es un disco que cuenta en cada track, el nombre de cada track, perdón, cuenta la historia de artistas, de luchadoras, activistas, ese mismo, de toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? Personas que pertenecieron a ese activismo en el 1700, 1800. Así que hace hincapié en eso, aparecen nombres como Tupac cuando habla de las mujeres también, Nina Simone y un montón de artistas más también que ella pudo representar en cada track. Así que el nombre de cada track es el nombre de aquellas artistas, de aquellas referentes y arranca así, ¿no? Entonces es muy original, es un disco zarpado para escucharlo también, donde nos va a dejar historia, donde nos deja data para que nosotros sepamos las raíces de los afrodescendientes. Tengo una frase que ella cuenta en cuanto a por qué y qué para ella, qué es lo que fue para ella hacer este disco. Y tengo un tema picante que salió el 28 de agosto junto con Public Enemy, que son uno de los pioneros también de los 80s del hip hop. Para la gente que ama esta cultura sabe de quién estoy hablando. Ella participa en un remix, está buenísimo y vamos a cerrar como siempre bailando bien arriba. Les digo la frase de que habla de este disco de Evie, que es totalmente recomendado, su último disco. Dice: el deber de un artista, hasta donde me concierne, es reflejar la época. Hola, ahora estoy. Che, me encantó la frase, negro, ¿eh? Es tremendo, hermano. Sí. O sea, es muy hip hop. Podría hablar horas y horas de ella y contar lo que hizo, los feats que hizo, pero creo que lo mejor que puedo hacer es recomendar que escuchen su música, que conozcan un poco más de ella y que cualquier cosita, si no, ya saben, la voz negra acá siempre para lo que necesiten, para la data de esta hermosa cultura. Gracias, negro. Si lo quieren ver de nuevo, la columna del negro va a estar subida en nuestra página web, no, nuestro canal de YouTube, Viaducto Visual Radio. Así que si se perdieron la data, lo buscan ahí y nosotros nos vamos escuchando este temazo que trajo el negro. ¡Mándale! Yeah. Police think they Wayne, 6ix9ine over the law. Yeah. Wanna give a short stick, but we really need a long. To the boys in the hood, ducking bullets and batons. From boys in the hood, triple K's on the arm.